todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Ana Dorotea de Austria. Ella será una de las hijas naturales que tuvo el emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico, llegando a ser conocida por su labor como religiosa y por ser una gran mecenas de las artes. Esta biografía es realizada por petición de Marc César López, Julieta y sus ideas, Martín y Jesús Ignacio Sánchez. Ana Dorotea de Habsburgo nació hacia finales del año 1611 o a primeros de 1612 en la ciudad de Viena, en Austria. Fue hija del emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico y del amante de este, Catalina Estrada. La pareja tuvo 6 hijos en común, siendo Ana Dorotea la última de sus vástagos. Poco después de su nacimiento, su padre, el emperador Rodolfo II, falleció, y como este no tenía hijos legítimos, el trono imperial sería ocupado por su tío Matías, que pasaría a ser conocido como Matías I del Sacro Imperio Romano Germánico. Al haber quedado huérfana de padre, la niña fue puesta bajo el cuidado de su tía la emperatriz Ana del Tirol, y como los emperadores no habían conseguido tener hijos, Ana Dorotea sería criada como si fuese la hija de dicho matrimonio. En el año 1618, su tía la emperatriz empezó a sufrir de serios problemas de salud, así que la niña fue enviada a un convento de monjas agustinas en Viena, viviendo allí mientras se producían las muertes de sus tíos los emperadores, con apenas 3 meses de diferencia. Tras producirse la muerte de los emperadores, su tía paterna, la archiduquesa Margarita de Austria, reclamó la presencia de la niña, ya que ésta se encontraba en tierras españolas. Pero la muerte de su primo, el rey Felipe III de España, ocasionó que se retrasase la partida de Ana Dorotea hacia España. Así que mientras tanto, la niña sería llevada de nuevo a la corte imperial, por orden de su primo, el emperador Fernando II. El trono español sería heredado por el rey Felipe IV de España, y este iniciará las negociaciones correspondientes entre la corona española y la corona imperial para que la niña pudiese viajar hasta España, planeando así un viaje secreto. Ana Dorotea inició su viaje hacia tierras españolas bajo una identidad falsa hasta llegar a la península itálica. Allí partiría desde el puerto de Génova junto a una pequeña flota, pero aquel viaje por mar sería un tanto turbulento, debido a que los navíos que guiaban a la muchacha serían atacados por una serie de barcos otomanos, y después se vieron afectados por una gran tempestad, llegando de milagro al puerto de Barcelona. Ana Dorotea perdió mucho de sus enseres y objetos personales durante la tempestad, llegando a España con prácticamente nada. Tras pasar varios días en la ciudad de Barcelona, la muchacha sería guiada por un pequeño séquito hacia la ciudad de Madrid, pero durante el camino ella sería recibida por distintos religiosos y nobles de la época que quisieron darle sus bendiciones y su bienvenida a tierras españolas. La niña se hospedó a las afueras de la ciudad de Madrid mientras esperaba el día en el que se celebraría su entrada oficial, pero se sabe que visitó en secreto el Real Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, donde conoció a su tía, la archiduquesa Margarita de Austria, y donde se le notificó que tomaría los votos en dicho monasterio como monja de clausura. El 30 de diciembre de 1622, la muchacha hizo su entrada oficial en la ciudad de Madrid
y sería recibida por algunos miembros de la familia real española. Después sería conducido al Real Monasterio de las Descalzas Reales, donde ingresó como novicia, y para entonces tan solo tenía 10 años de edad. En el año 1624, Ana Dorotea tomó los hábitos y vivió por el resto de su vida en el Real Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. Pero como compartía lazos de sangre tanto con la familia real española como con la familia imperial, la muchacha gozó de una serie de privilegios dentro del convento, llegando a tener sus propios consejeros y confesores, además de que su celda era más grande y cómoda, poseía muebles y objetos personales, podía recibir regalos, intercambiar correspondencia y tenía la libertad para recibir visitas privadas. La religiosa también conviviría con otras hijas ilegítimas de la familia real, como por ejemplo con Mariana de Austria, que era hija ilegítima del cardenal infante Fernando, y Margarita de Austria, que era hija ilegítima de Juan José de Austria. Ana Dorotea dedicaría su vida dentro del convento a ampliar sus conocimientos y a escribir sus propios manuscritos, convirtiéndose en una mujer muy culta, además de que fue una gran mecenas de distintos artistas y pensadores de su tiempo, haciéndose una gran aportación cultural al Real Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. La religiosa también estuvo muy ligada al mundo del arte, siendo incluso retratada por el famoso pintor Rubens. Ana Dorotea acabaría falleciendo en la noche del 14 de agosto de 1698, cuando tenía alrededor de 82 años de edad, y a su funeral asistieron distinguidos religiosos de la época, además de distintos miembros de la familia real española. Sus restos mortales descansan en el Real Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, en España. Ana Dorotea nacería entre algodones al ser la hija natural de un emperador, pero la temprana muerte de su progenitor ocasionó que acabase pasando de mano en mano entre sus familiares, hasta que finalmente acabó en España, donde estaría condenada a vivir como monja desde que era tan solo una niña. Pese a vivir encerrada entre cuatro paredes para el resto de sus días, Ana Dorotea consiguió convertirse en una religiosa bastante admirada, además de que llegó a tener una serie de comodidades que otras monjas no tuvieron, teniendo la libertad incluso de recibir visitas privadas. Ella dedicó su tiempo en el convento a ampliar sus conocimientos y a escribir una serie de manuscritos. También fue una gran mecenas de las artes, algo que se puede apreciar en el Real Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, donde aún se conserva parte de su legado cultural, ordenando la reinstauración de varias zonas del monasterio, además de encargar retablos y capillas que aún se conservan. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Ana Dorotea de Austria. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si sentís simpatía por algunas de las hijas naturales o ilegítimas de los miembros de la realeza que acabaron sus días encerradas en conventos o en monasterios. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Emi Piris. Además de felicitar a Milly por su 41 aniversarios como casada. Y con esto me despido. Hasta la próxima.